Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les tengo un video de correo bonito. Este correo me lo envía Ana María y bueno, ella la conocí por el medio del grupo. Me hizo un pedido, yo le hice sus compras y se las envié. Y despuesito ella me mandó esta cartita. Bueno, no es una cartita, es una carta gigante. Les dejo el paneo de la caja. Es que es tan grande que, bueno, aquí en mi mesa obviamente no me va a caber. Está muy bonita, está decorada toda por fuera de color morado y al abrirlo tiene en los laterales de la caja tela de fieltro y tiene goma eva color dorado. Y bueno, tiene un montón de pétalos, huele muy bonito, tiene unas tiritas color morado. Bueno, está súper bonita, súper bonita. También tiene un papelito con una florecita, bueno, una chica dando un ramo. Bueno, ahorita les muestro ya bien a detalle todos los detallitos porque pues como no la puedo tener aquí en la mesa, dije, voy a hacer ese video paneo y luego ya pongo todas las boniteces o los regalitos porque todavía no he visto lo que me envía Ana en mi mesa de scrap. Y bueno, está súper bonita la cajita. Ana, muchas gracias. Este es el papelito que venía allá adentro. Está muy bonito. Yo lo voy a colgar aquí. Bueno, lo voy a poner washi tape para ponerlo por aquí. Porque tengo varios pósters. Y pues bueno, yo sé que se va a ver muy bonito este como póster aquí en mi scrap room. Ana, muchas gracias. Y bueno, vieron que en la caja casi que sí que lo primero, además de la cartita que ahorita se les enseño, trae estas piruletas que ella ha adornado. Es que está súper bonito porque, bueno, Ana hace mesitas de dulces para su niño, para los hijos de sus amigas. Bueno, eso me escribe en la cartita. Y mira qué bonito le quedó esto. Lo ha hecho con una tarjetita de embossing. Y bueno, es que es una piruleta y yo, bueno, sí las voy a abrir obviamente, pero así la voy a dejar porque si no, quiero que salgan bonitas en las fotos. Bueno, mira, donde ella vive se llama Sagunto. Y mira, me envía un imán para mi refrigerador. Ay, muchas gracias. Uy, qué bonito está esto. Esto es como un coliseo. No sé. Aquí también se ven ruinas, ¿eh? Y eso también. O a lo mejor es un teatro antiguo. Pues bueno, ya miraré en el Wikipedia. De, mira, también al reverso tiene. Está muy bonito. Está muy bonito. Tiene cositas así como que representativas de España, supongo. Muchas gracias. Y ahora les enseño la cartita. Bueno, no lo que trae por dentro, pero es que la ha puesto, mira, el sobre es este, que le ha puesto mi nombre ahí y una guachi que también venía alrededor de la caja. Y luego me ha hecho esta shaker. Y aquí esto ella lo ha escrito con a mano. Así, esta es su letra. Y dice, amor con amor se paga. Qué bonita eres, qué bonita eres. Muchas gracias. Mira el shaker y está cosido a máquina aquí alrededor. Además de que ella hizo la shaker, lo ha cosido, está cosido. Y tiene lentejuelitas de estrellas. Te quedó muy bonito. Bueno, esta es la cartita, no la abro. Y traía esta pincita que también trae como guachi. Que es una guachi, pues es una guachi muy resistente. Me tendrás que decir de cuál guachi es porque está en la caja, está y se ve que no es una guachi que se cae. No se ve que sea una guachi que se caiga, porque hay unas, bueno, al menos las mías, por la calefacción o porque son de papel, no sé. Pero se empiezan a caer, sí, se les cae el pegamento. Pues, muchas gracias por todo, por tu cariño y perdóname que me he tardado tantísimo en hacerte este video. Como le dije en el video de Luisa, esta cartita a mí me llegó, creo que sería a principios de marzo, creo que sí, o finales de febrero. Pero yo, como los he dicho en los videos, he estado muy ocupada que con las compras, que con los pedidos, que armar las cajas, que otra vez compras, que más pedidos, que no, cuando ya, ya al fin se acabó el día, ya me descansaba, es muy noche y yo, a mí no me gusta grabar de noche porque si en día tengo muy poca luz, imagínate de noche está peor. Entonces fueron pasando muchos días y semanas y también me gusta disfrutar, los correos bonitos que no tener en la mente pensando, o tengo que hacer esto o lo otro o tengo que quedar, no, solo es disfrutar, tener tiempo de sobra y pues más que nada eso. Entonces por eso también lo tenía atrasado, como les digo, yo no soy muy curiosa, yo puedo tener los regalitos ahí y no pasa nada. Bueno, espero que no pase nada, pero yo creo que no, bueno, si acaso vendrían chocolates que se podrían derretir o algo,
Pues no, porque no estaba cerca de ninguna calefacción. Pero pienso que todo debe estar tal cual Anita me lo envía. Pues bueno, Anita, esa fue la razón por la que no había grabado este video. Y me disculpo, pero la verdad es que prefiero disfrutarlo. Así, disfrutar, disfrutar. Aquí, mira, me dice que es un portamascarillas. Pienso que ella ha preparado esto. Es un, como eso, un portamascarillas. Pero mira, está de tela. Qué bonito, qué bonito. Mira, tiene donde colgarse y todo. Ay, qué elegante. Voy a estar bien elegante. Qué bonita está esta tela. Me gusta el azul, el rojo. Qué bonito. Mira, es que ya lo ha cosido. Y por aquí también me envía una mascarilla. Ay, qué bonita está. Es una KN95 en negro. Yo tengo una blanca. Bueno, tengo varias. Pero en negro no las había visto. Ay, qué bonito. Me encanta esto. Mira, por dentro tiene lunarcitos. Y le puso snaps. Oh, chapo, está muy, muy bonita. Chapo, chapo, te quedó muy, muy chuli. Yo mis mascarillas, creo que las pongo en la bolsa. Para andar por ahí rodando. Y sí tengo varias y las lavo. Y bueno, a veces se me olvida lavarlas. Entonces uso de las, como de estas, que son no desechables, pero que no las puedo lavar. Muchas gracias. Voy a ponerlo ahí colgando de mi bolsa. Bueno, por dentro, pero colgando de mi bolsa. Pero ahora sí tenerlo todo más acomodadito. Muchas gracias. La cajita, a lo mejor no se va a alcanzar a ver aquí. Trae unas gemitas de corazoncitos. Y pues bueno, yo ya ven que yo conservo todo. Y si me encuentro más cositas así, las voy a ir poniendo en esta bolsita. Y aquí lo voy a poner. ¿Qué me lo regaló Ana? Pues no sé, es cosas mías que me gusta acomodar, como dice Liam. Es OCD, TOC, creo que le dicen en español. Pues bueno, eso, me gusta tenerlo todo acomodadito. Pues bueno, son muchos los regalitos que me envía esta muchachita. Y no sé la verdad con cuál empezar. Hay dos regalos muy, muy grandes que no sé si es empezar con los regalos más grandes. Es que miren. Sí, mejor empiezo con los más grandes. Porque ni siquiera me caben en la mesa. Ve. Está este que ella lo ha cosido. Y te voy a enseñar otro. Es que está bien grande, pero está súper bonito. Mira. Es una bolsa, es que no, no. ¡Uy! No me cabe, se me va a caer todo. Mira. Me ha hecho esta bolsa. Y mira, le ha puesto aquí una shaker con. Con. Ay, tiene arenita. Arena de mar. Tiene unas maderitas adentro, unas conchitas. Espero que mi cámara le esté haciendo justicia. Está súper bonito, ella la ha hecho. Y la ha hecho con la Fuse. Y está cosido. Y es un colgante. Y mira, acá también le ha puesto una tarjetita. Ay, qué bonito. Dice un poco de mi querido Mediterráneo. Mira. Pues es que ella ha hecho esta. Yo pienso que sí la ha hecho ella. Ha hecho esta bolsita. Bueno, bolsita. Mira, es una bolsota. ¿Cómo ven? De una vez empiezo con esto. Es que yo, de verla, me encanta. Está muy bonita. Sí, voy a empezar con esto porque es que trae regalitos aquí adentro y los voy a sacar. Porque esto para que veas que también están todavía envueltos. Y mirar la bolsita por dentro. Ay, que no se me caiga nada. Ay, acá está otro regalito. Ana, qué bárbara. Mira por dentro la bolsa. Oye, qué bonito. Bueno, es que obviamente todo está cosido. Mira, no le falta detalle. Esto es nivel Dios. Mira por dentro. Ana, qué bonito. Está muy bonita. Chapo, 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 chapo. Me ha encantado. Me gusta el color azul, todo. Las conchitas. Qué bonito, qué bonito. Y tiene sus. Mira esto. Que está bastante amplio. Ay, es que ya la veo yo usándola en mi bicicleta. Ya la veo yo ahí, esta bolsita en mi bicicleta. La verdad es que sí. Voy a hacerla más elegante. Te quedó preciosa, chapo. Y esto está muy, muy bonito. Esto de aquí. Creo que le veo una ballenita o no. No, es un globo. No sé qué sea. ¿Qué hay algo aquí? Puede ser que, o es una bombilla o es un globo. Está muy bonito. Muchas, 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 muchas gracias. Y bueno, es que se trae más regalitos. Bueno, y una vez que sepan que este video va para largo. Voy a abrir este otro, que también lo ha hecho ella, pero bueno, esto más.
Es como una bolsita sobre, ¿no? Mira. Parece como lona. No sé, como impermeable. Ana, qué bonito está esto. También ella lo ha cosido todo. Me encanta el color que utilizaste, el color mint. Mira esto. Y ve, está llena de regalitos también por dentro. Anita, qué bárbara. Son muchos. Bueno, no. Después abro esto. Déjame abrir lo que está aquí en la mesita. Qué bárbara, muchacha. La caja era muy grande, déjenme les digo. Voy a abrir este que estaba en la bolsita grande. Ana, qué bonito. Pero, ¿yo qué voy a hacer con esto? Soy bien mensa para coser. Bueno, necesito aprender. Está súper suavita. A lo mejor pegándola. Igual y la puedo pegar en alguno de mis álbums. Lo de las portadas. Y que me quede así de suavita. Que yo soy muy tonta, muchachas. Ya. No, no es que me haga yo querer sentir mal, pero yo soy muy tonta para la costura. Muchas gracias, qué bonita está. Es que está bien suavita. Muchas, 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 muchas gracias. Y esto creo que también venía adentro de la bolsita. Mira qué bonito está esto. Anita, este es como esto. Mira. Sí, es como esto, ¿verdad? Son varias. Qué bárbara, me enviaste tres carteras. Uy, qué bonito está esto. Creo que aquí también le cabe una mascarilla. Sí, mira, mira. Me ha mandado otra. Qué bonito está esto. Anita, qué bonito está esto. Mira, todo lleva su colgante. Está esta que es. Es que esto se parece a la. No sé cómo decirles esto. Se ve que aguanta la lluvia, el agua. No, no, no sé cómo decirlo. Me recuerda, ¿saben a qué me recuerda? Ay, qué bonito, mira. Ay, como las de Guido. Guido siempre usa de estas. Y Liam también. Ah, no sé por qué ellos siempre usan de esta. Mira por dentro. Anita, qué bárbara. Está todo muy bonito. ¿Qué iba a decir? Sí, ¿saben a qué me recuerda? A unas bolsas que yo tengo, que la que más me gusta usar, porque bueno, aquí siempre llueve mucho y es como impermeable, no, no sé cómo decirles, sí, como la de mis bolsas impermeables. Y luego está esta que también tiene motivos marítimos. Mira, todas tienen este. Ay, qué bonito, qué elegante. Mira esta. Es de Halloween. Sí, esta es de Halloween. Ay, me la voy a poner en octubre. Oh, será para niños, es medida chiquita. No, 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 no. Creo que es medida normal, nomás que está un poquito doblada. Oh, si sí, es para niños. Pues igual y me la pongo, no importa. No importa que sea para niños. ¡Qué bonito! Ana, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Están súper bonitas todas tus bolsitas. ¡Qué bárbara! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Necesito que me enseñes a coser. Están muy bonitas todas. Bueno, no. Creo que ya no me vas a querer si me tienes de alumna. Que yo pienso que soy muy mala alumna. Bueno, déjame abrir. Bueno, este que está así a la vista. Mira. Me envió una cajita con muchas cositas chulis. Déjame lo abro para que la vean por dentro. Pues bueno, la guachi la he puesto aquí en la base de mi cámara. Que es un frasco de vidrio, la he puesto así alrededor, porque no me gusta desperdiciar cosas. Bueno, déjeme le abro la cajita. Mira, también por dentro la ha decorado con papel de scrap. Y me envía maderitas. Qué bonito está esto. Tiene muchos colorines. Mira esta. Tiene muchos colorines. Me envía. Ay, qué bonito está este. Mira. Mira la florecita. Corazoncitos, pompones. Mira, maderitas también de estas marítimas. Cinta. Acá está otra cinta. Acá hay otras maderitas marítimas. Más pomponcitos. Mira, florecitas. Qué bonito está lo de adentro de la florecita. Este pompón, mira. Qué chuli. Qué chuli, qué chuli. Anita, muchas gracias. Mira, estos son botones de arbolito. Están muy bonitos también.
Muchas, 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 muchas gracias por todos los regalitos. Veo gemitas. Mira que hay una gemita. Ahí está al revés. Mira, una gemita. Y corazoncitos así de... de... pues estos. Como también gemitas. Uy, se me cae. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. Esta maderita así de color está muy, muy bonita. Bueno, todo, la cajita. Pues está muy bonito que hayas puesto este papelito. Me encantó. El papelito de regalo está muy, muy chulo. Y es que mira, también está aquí, ¿ves? Pero ese papel de scrap, no, no, no. Papel de regalo, que me encanta esto. Está muy, muy bonito. Bueno, voy a abrir esta de aquí. ¿Sí? Que es una bolsita. Le he puesto aquí una pincita miniatura. Y la bolsita también la le ha puesto una carpetita de embossing. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Qué delicada está esta maderita! Me regala esta maderita. Espero no que no salga muy oscuro. Es un reloj, está muy, muy chulito. Pero mira la bolsita. Como la ha hecho ella. Está todo, todo hecha a mano. Está muy, muy bonita. Muchas gracias. Muchas, 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 muchas gracias, muchacha. Bueno, voy a abrir. Mira, me envía estas tres bolsitas de aquí. Acá tengo otras, pero bueno. Voy a empezar con estas tres. Mira, tan bonito. Tiene corazoncito. Ay, creo que son lentejuelas. Creo que sí. Creo que, bueno, esta sí le alcanzo a ver lentejuelas. Mira, lentejuelas. Ay, en español todo. Lentejuelas de florecitas, qué bonitas están. Están muy, muy bonitas. Están muy, muy bonitas. Y acá también me envía lentejuelas. Mira, en esta bolsita dorada. Qué bonito morralito. Mira. Qué elegante esto. Viene en un paquetito color plata. Están bien minis. Hay de todo, creo que veo una calavera. Ay, bueno, ya me he distraído con esta. Anita, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Y la bolsita está bien bonita. Está muy, muy bonita de corazoncitos. Ay, aquí está en francés. Sí, está en francés. Algo dice, pero no sé qué es. Vamos a ver qué hay acá. Mira. Ay, esto es té. Pero tengo que quitar aquí la washi. Hice una carpetita. Como, pues sí, una carpetita. Uy. Mira. Como una tarjetita. Y las ha puesto así en cascada. Qué rico. A mí me gusta mucho este de manzanilla. Ay, no necesita azúcar. Bueno, a mí me gusta mucho este, el de manzanilla. Es uno de mis favoritos. Sobre todo cuando me duele algo. La espalda o sí, sobre todo la espalda o el estómago o algo. Té de manzanilla. En mi casa nunca falta ese té de manzanilla. Muchas gracias, qué bonito está esto. Me gusta cómo lo acomodaste. Uy, cómo lo acomodaste en cascada, me gusta mucho. Ahora voy a abrir este de acá. Ay, son pompones. Los alcanzo a ver. Mira. Mira qué bonitos están. Ay, le ha hecho ella el topper. Esto de aquí lo ha hecho ella. Y me envía pomponcitos color rosita que son como este. Como este. De este estilo así de... como de hilo, ¿no? No sé. Están muy bonitos. Están muy, muy bonitos. En rositas. Ana, muchas gracias. Muchas gracias por los pompones. Bueno, ahora voy a abrir este que está aquí. ¡Mira que me envía! ¡Frasquitos! ¡Frasquitos de lentejuelas! ¡De corazoncitos todos! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bien que llegaron todos completitos! A mí, cuando yo he enviado así frasquitos de vidrio... no, no siempre llegan completitos. Mira qué suerte tengo. Anita, muchas gracias. Están muy, muy bonitos. Yo tengo una colección de frasquitos así que me han regalado mis amigas. Que bueno, siempre me es difícil usar regalitos que me envían. Entonces, mira, los pongo aquí que me han regalado. Pero sí, no, sí, sí los voy usando. A veces me han visto que los uso en los tutoriales y uso de, bueno, pues estos que ustedes me regalan. Ya no me cabe aquí, pero me cabe en el segundo cajoncito. Tengo dos cajoncitos. Pues ahí los voy a poner. Muchas, muchas gracias. Están muy, muy chulis. Me encanta. Bueno, todos los colores, pero este amarillo no sé por qué. Me gusta con los amarillos. Y ahora voy a abrir esto de aquí. Que bueno, no necesita tanto abrirse. Porque mira, me ha hecho esta bolsita. Y se alcanza a ver algo. Esto me gusta mucho. No sé, la textura, todo. Es una tela muy, muy,
Ay, no sé. Está como que entre suavita, impermeable, no sé cómo decírselo. Está muy bonito. Pues bueno, yo no sé nada de telas, muchachas, así que seguro que ustedes dirán, Galia, eso se llama así, asá. Pues gracias para que me saquen de mi aburrencia. Mira qué bonito. Y le ha puesto esto para colgar. Una cintita. Está muy, muy bonita. A lo mejor esto sí me atrevería a hacer, Anita. Si me enseñas algo así, esto se ve que quizá yo puedo hacerlo sin que me salga tan feo. Mira que eso está bien pesado. Y déjenme les enseño estos de aquí. Está la tela, plastificado, laminado, no sé. Estas de la telita esta, mira. La plastificado, se ve súper bonito esto, qué bonita idea. Como si fuera, sí, pues como para hacer die cuts. Y si le hago aquí una perforación, hasta puede ser así para colgantes de algún atrapasueños, no sé. Ah, muy bonito. Muchas gracias, lo voy a poner aquí. Y mira este, qué bonito packaging. Mira. Tiene aquí doradito el tul, la maderita. Le veo corazoncitos adentro. Anita, ni lo quiero ni abrir. Está muy, muy bonito. Pero sí. ¿Cómo lo abras? ¿Cómo está bien? ¿Cómo se tiene que abrir? Mira, tiene dos lacitos aquí. Ay, Anita, qué bonito está esto. Mira, mira. Casi logré que se quedara todo tal cual. Y los corazoncitos se quedaron como shaker adentro. Ay, qué bonito está esto. Es que esto, esta maderita, mira, ahora lo alcanzo a ver bien, ¿ves? Tiene un ¿cómo le llaman ustedes? En México le llamamos un seguro. No, no sé cómo le llaman ustedes. Pues eso, tiene esto. Esto, como el de los pañales de antiguos, los de tela. Qué bonito, es para colgar. Y bueno, está esto. Qué elegante. Mira, le ha puesto guachi dorado. Pero pues no sé qué, déjamelo abrir. Está pesado. ¡Es chocolate! ¡Es chocolate! ¡Miren! ¡Miren qué bonito! ¡Ay, qué rico, qué rico! Este es un de brownie. Chocolate, de Oreo con brownie. Y este es de Oreo. ¡Ay, a mí me lo quiero comer! Este es de como de galleta Oreo con chocolate. ¡Ay, qué rico está esto! Muchas gracias. Esta marca está muy rica. Es alemana, la Milka. Muchas, muchas gracias por los chocolatitos. Para mí, para Guido. No sé, yo creo que yo me quedo con. Ay, no sé. Mitad y mitad. Que Guido come de todos los chocolates. Muchas, 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 muchas gracias. Y ahora voy a abrir, bueno, este que está aquí. Oh, no, no, no. ¿Saben qué? Déjenme les enseño este que está aquí. Que este, bueno, este no lo voy a abrir porque me gusta así como se ve. Me envía estas cajitas. Mira, ves, son cuatro cajitas. Tiene un hilo color menta y me envía bolitas. Están estas bolitas color plata. Estas como que de colores pasteles. Mira esto. Yo nomás con un naranja y esto ya se me hace a mí de Halloween. El verde con el morado y unas rositas. Son bolitas de poliestireno. Pues eso, están muy, muy bonitas. Y bien bonito el empaque todo. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Esto no lo voy a sacar porque igual y se alcanza a ver. Muchas, muchas gracias. Y ahora sí, esto de aquí es que me llama mucho la atención. Y esta Ana lo empaquetó muy bonito. Esto de aquí. Mira. Y este. Estas son lentejuelas de mariposas. Si ¿Sí la alcanzan a ver? Lentejuelitas de mariposa, ¿ves? Muchas gracias. En un frasquito. Y mira, le ha puesto este tul. Ay, qué bonito está. Y esto, bueno, esto no lo alcanzo a ver, pero quizá también son lentejuelas. Y también le he puesto como dos capitas, una de. Esto, bueno, esto no parece tul, parece más como. Como. Organza. Mira qué me envió. ¿Chocolates? No sé, creo que sí. Tubo de. Serán de chocolatitos. Lacasitos. Mira qué bonito. Esto es organza y luego esta telita de aquí. Pero Ana, ¿qué es esto? Precinto de seguridad. ¿Serán chocolates? Sí, mira, son chocolates como M&M's. ¿Ves? Son chocolatitos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está esto! Supongo que este también son chocolatitos. Mira.
también son chocolatitos, nomás que la tapita es de distinto color. Está muy, muy rico. Ya me comí los tres que me puse aquí. Es que estos no me los puedo acabar en un ratito, Soy una bárbara para comer chocolates. Me encantan los chocolates. Muchas, muchas, muchas gracias. Estos y estos no van a durar nada en mi casa, nada. Bueno, ahora voy a abrir este que está aquí. Este que está aquí que hace ruidito. Y luego abriré este que está acá. Bueno, primero este. Espero que no lo estoy rompiendo. ¡Mira, me envía crackers! ¡Ay, qué rico! De quinoa y de chía. Ana, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es para mi cervecita de los sábados. Bueno, ayer fue sábado y estoy grabando en domingo. Esta la voy a acompañar. Bueno, no la voy a abrir completamente, pero será para mi cervecita de los sábados. Ya te mandaré foto cuando esté con mi cervecita. Qué rico, qué rico. Esta también la comparto con Guido. A lo mejor Iriam se atreve, fíjate. A lo mejor esta sí. Si quiera probar alguna para ver qué tal sabe. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Qué rico. Muchas gracias. Ahora voy a abrir esta de acá. Mira qué bonito. Me envía unas cintas que están súper lindas. Están súper, súper, súper lindas. Cinta decorativa. Trae 2.7 metros, pero quiero enseñártelas que se ve muy bonita. Tiene como que ramitas. Uy, ¿por dónde se abre? Bueno, voy a abrir esta que la otra no la alcanzaba a ver. No la alcanzo a ver dónde se abre. Pero son iguales, mira. Qué bonita está la cinta, ¿eh? Tiene mucho, mucho detalle. Pero es que esta pienso que es un poco distinta. Esta de aquí es otro tono y es distinto el motivo. No es igual. Esta tiene como que ramitas y florecitas. Y esta no tiene florecitas. Pero sí tiene como que ramitas. Qué bonitas están estas cintas, Ana. Están muy, muy chulis. Se ven muy elegantes. Me encantaron. Están muy, muy bonitas. Bueno, me paso a abrir este regalito. Que está pesado. Está pesado. Yo pienso, no sé por qué me da la impresión que es una forma así. Que se para así. Como estaba acostadito, pero no sé. Uy, se me cae todo. Pienso que debe estar así. Ok, lo voy a abrir. Ana, ¿qué me has enviado? Qué bonito está eso. Esto está muy elegante, mira. ¡Hola! Y sí, o sea, sí me imaginaba que era una formita así. Pero qué bonito. Es una. Bueno, esta no sé si la haya. No, esta no creo que la haya hecho Ana. Pero está lleno de cosas. Es que eso está pesadito. Ana, qué bárbara. Qué bárbara. Déjame, le quito el plástico. Oye, es que está el plástico de corazones. Está súper lindo. Está muy, muy bonito. Mira, es una telita rosa, una bolsita de tela rosa. Qué chuli, Está muy, muy chuli. Y por dentro, pues a ver qué me envía esta muchacha. ¡Ay, qué bonito! Trae crema, creo que le veo una crema, mira. Una crema para las manos. ¡Ay, qué bien! Yo siempre me pongo cremita. Acá, ¿qué hay? ¿Qué dice? Cookie gel hidroalcohólico. Ah, este para las manos, ¿verdad? Bueno, esto también se va a mi bolsa junto con la carterita aquella. ¡Qué bonito! Y es que, mira, adentro, así como viene el frasquito, ella le ha adornado con esto. Pienso que es cinta. Y le ha puesto guachis. Anita, qué bonito está esto. Está muy, muy bonito. El cookie gel. ¡Qué bonito! Está muy, muy bonito. Gracias, 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 gracias. Acá que me envía otro gel de mano. Ah, otro gel sanitizante. Y aquí me envía. Déjenme lo miro. Ay, no sé. No sé. Ah, una crema corporal. Dice body yogurt. Ay, qué bonito está. Está súper bonito. Ay, mira, trae como un cupcake. Está muy, muy chulo. Textura yogur, dice. Pues es una cremita de para la piel. Mira qué bonito. Por dentro la bolsita. Anita, muchas gracias. Déjame mirar este de aquí. Que también es para las manos. La bolsita está súper linda. Tiene mariposas, ¿ves? Está muy, muy bonita. Mira, mariposa por acá. Y mira qué me envía. 70% de alcohol. Qué bueno está este entonces.
Yo, bueno, tengo un frasquito que me regaló Vicenta y otro que me regaló Jackie, que están en dos bolsas. Entonces, en mi tercer bolsa, no tengo muchas, la verdad es que no tengo muchas. Pero para rellenar, esto lo voy a usar para rellenar, este lo voy a poner en otra de mis bolsas. Y las bolsitas también las voy a repartir entre mis bolsas. Muchas gracias, está buenísimo. Lo usamos todo el tiempo, todos. Uy. Y este lo voy a abrir también. La cinta, qué bonita. Qué bonita, qué bonita está esta. La voy a guardar como todo. Mira, esto lo ha hecho ella, ¿eh? No es bolsita, es del empaque que me ha puesto en varios de corazoncito, que te queda muy bien. Está súper bonito. El frasquito todo. Bueno, no sé si sí. A lo mejor y tiene una tapita, ¿verdad? Bueno, yo no estoy abriendo todo mal. Yo no, ni siquiera lo giré. Déjame ver. Mira, cremita. Que como dice yogur y... Ay, huele bien bonito. Pues huele muy, muy bonito. Me lo voy a poner, vas a ver que sí. Bueno, a mí todas las cremas me gustan. La de las manos, las de la cara. A lo mejor no me pongo maquillaje, pero crema sí me pongo. Muchas gracias por todos los regalitos, por la bolsita. Y bueno, eso todavía no para porque necesito mostrarle la bolsita que moví de lugar porque no cabía. Y me falta demostrarles esto que está aquí. Mira. Me envía aquí unos rollos de, pienso que son polipiel. Uno, es que no sé si abrirlo o no. Bueno, sí, lo voy a abrir. Mira qué bonito lo ha acomodado. Le ha hecho esta bolsita de aquí abajo. Y bueno, trae. Ay, qué bonito está esto. Aquí trae. Trae un rollito de. Como que de tul, ¿no? No, sí, no, es de organza. Qué bonito está esto. Organza con peluchito, con terciopelo, con florecitas de terciopelo. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero es de organza con terciopelo. Aquí me envía esta polipiel color amarillita, está blanquito y esto pienso que es como una telita. Pienso que es como una telita color rosa. Que es que, mira, esto no lo quiero deshacer. Así que nomás se los muestro así por arribita. Que creo esto es como una telita rosa. Anita, muchas, 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 muchas gracias. Está muy bonito todo. No me lo merezco. Está muy, muy, muy bonito todo. Muy bonito todo. Miren que yo les hago llegar sus compras. La verdad es que con mucho gusto yo... Yo lo hago con mucho gusto, ¿no? Anita no me preguntó, simplemente me preparó un correo bonito porque ella sí lo quiso. Anita, muchas gracias. En verdad que muchas, muchísimas gracias. Pues sí, insisto que no me lo merezco, pero bueno. Acepto tu regalo, me encanta y obviamente que te voy a contestar porque quiero, ¿eh? No, no crees que me siento obligada o algo, o mucho menos. Y bueno, aún me faltan abrir tres regalitos. Uy. Mira, estos tres me faltan por abrir. Que estos estaban en la bolsa grande. ¿Se acuerdan? La de telita. Pues bueno, voy a abrir este primero y luego me paso los otros dos. Mira, ¿qué me envía? Son limpiapipas, pero de peluche. ¡Ay, Ana! Me he puesto por acá, lo tengo que abrir y no lo quiero deshacer. Bueno, a lo mejor lo voy a cortar aquí para poder sacarlo porque no quiero deshacer esto. Se ve muy bonito. Son limpiapipas de peluchito. A lo mejor solamente un pedacito. Para que salga una aunque sea. Están muy bonitas. Están muy, muy bonitas, mira. Ya nada más hay que despeinarlas. Si no, despeinarlas o peinarlas, pues depende. Mira. Están súper peluchitas. Están súper peluchitas. Qué bonitas. Pues bueno, todas están así de peluchitas. Me encanta esta. Y está medio durito el...
está durito, pues. Yo creo que con la Wire Jig, sí, con la Happy Jig, me voy a poder hacer alguna formita, algo. Porque bueno, yo también con las limpiapipas hago figuritas con la Happy Jig. Bueno, me voy a abrir este de aquí. ¡Yay! ¿Adivinen qué es? ¡Ay, qué bien, qué bien! Son goma eva. Es goma eva, pero no es cualquier goma eva. Mira, esa tiene textura. ¡Ay, qué bonito está esto! Mira, tiene textura, no sé, como si fuera un textil. No sé si se alcance a ver en la cámara. Pues mira, me envía dos azules. Me envió un montón de rosas. ¡Qué bonito está! Mira, pero esta también tiene la textura del azul y esta tiene otra textura, ¿ves? No sé si lo aprecia mi cámara. La rosa, mira, está verde. Es que también es goma eva esto. Pues parece como corrugado, pero está bien grueso esto. Bueno, es una goma eva gruesecita y corrugada. Qué bonito, qué bonito. Mira más. Ana, muchas gracias. Está blanco, rosita y rosita. Ay, qué afortunadas ustedes que pueden encontrar estas gomas evas. Yo la tengo que pedir por internet de alguna tienda. O las que, bueno, las que ustedes me regalan. De otra forma, ya saben que yo no consigo goma eva. Muchas, 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 muchas gracias. Esto me encanta. Me encanta porque, ya ven, ya siempre lo digo, justo en el video anterior de correo bonito que me regaló esta Luisa, también me envía de esto. Y yo los uso mucho. También los que me regaló Esther y Vicente me regaló un montón. Y bueno, Ruth, bueno, todas mis amigas, que bueno, me encanta. Ali también, ella me regaló un montón de goma eva. Yo las uso todas, créanme que sí. Y que se me acaba, porque hago, pues en las tarjetas se me van, ahí se me acaban. En tarjetitas, en proyectos, en troquelar. Y sí, que sí, que sí, que sí las uso. Ahora sí, voy a abrir esto y pienso, creo yo. Pienso yo que ya era lo último. Es que Ana les digo que me envió una caja bien gigante de regalitos. Y voy a sacarlos para enseñarles la bolsita. Que la bolsita está muy chuli. Ay, mira las pincitas estas. Tienen una. Como un sticker. Tienen como un sticker. Qué bonito está esto, Ana. Ay, mira, aquí veo un corazoncito. Ay, veo un corazoncito. Yo creo que aquí voy a poner mis papeles. Creo que sí caben. Por el formato que tiene, puedo poner papeles, ¿no? De 30x30. Lo voy a revisar. Lo voy a revisar, pero yo pienso que sí, sí caben. Bueno, voy a abrir estos que están aquí. Que pienso que son más fáciles de abrir porque nada más trae una pincita. Es que mira qué bonitas están las pincitas. Este dice disfruta cada momento. Esta otra. Que parece como que tiene marmolado, pero como un epoxi, ¿no? Sí, mira esta. Y esta que tiene piñas. Está muy, muy chulis. Pues bueno, voy a abrir la de las piñas. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Mira. Ha hecho esta etiqueta. Le ha puesto flores. Esta florecita me regala de estas florecitas. Le he puesto esta florecita y me envía cintas. Como de. Mira qué bonito, como de bordado. No, no, no. Encaje, ¿no? Encaje, creo. Sí, a lo mejor lo digo bien. Encaje estas. Y eso tiene perlita, está muy, muy chuli. Qué elegante, está muy, muy elegante. Voy a mirar esta de acá. También son cintas, mira. Qué bonito, qué bonito. Estos son como estoperoles. Sí, son como cintas de estoperoles. O sea, como que de metálicas, pues. Pero no, 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 o sea, no son metálicas más. O a lo mejor y sí. A lo mejor y sí, mira. Plata, rojo, esta doradita y otra plata. Y mira, es que ella lo recorta, ¿ves? Ay, a lo mejor. Bueno, yo es que vi en algún. Quizá en la tarjeta. En algún lado yo vi esto que ella hizo. Qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos. Están muy, muy chulis. Gracias, gracias, gracias. Están muy bonitos. A mí me gustan los estoperoles. Y este de aquí, vamos a ver. Ay, mira.
Qué bonitas gemas, son un montón. Es que no la quiero abrir de su empaque, pero está muy, muy... Y la, como las ha acomodado. Ay, también le he puesto algo para que se queden ahí fijas. Bueno, estas me gustan mucho, todas las de colores, todas las gemas, me encantan. Qué bonito, y aquí también hay una gema, nada más que coincide con el corazón. Como esta, es como esta. Anita, muchas gracias, yo soy una loca de las gemas, ¿no? Ni te digo cuántas tengo, me gustan y las uso también, sí, las uso un montón. Muchas, muchas gracias. Ay, qué bonitas estas, están muy bonitas. Y voy a abrir esta de acá. Ay, qué bonito está esto. Es como un hilo en colores. Como este que está aquí. No sé si se aprecia bien, pero es como un hilo, como una cinta de varios colores. Ah, no, son varias cintas. Es una de esta. Bueno, estas dos me encantan. Bueno, estas dos también. Todas. Yo no le pongo... Todas me gustan, todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya nada más me faltan estos cuatro regalitos. Voy a abrir esta de aquí. Mira, ¿qué me envía? Son como que para cupcakes, ¿no? Como adornitos para cupcakes. Pero bueno, sí lo voy a tener que abrir por aquí. Esto se abre. Yo sé que esto se abre. Y hace así como que una bolita. Como una bolita de papel. Y va a tener unicornios. Todos son de unicornios. Muchas gracias, está muy muy bonito. Bueno, yo obviamente que no creo que los use para cupcakes, pero para correos bonitos que sí, seguro que sí. Esto sí lo puedo compartir este. Muchas gracias. Están muy bonitos. Cuando hago un correo bonito de unicornios, voy a usar una de esas. ¡Mira qué me envía! ¡Tul! Yo estoy así como que, ¿cómo se llama? ¡Tul! ¡Qué bonito! Es un tul muy suavito. Yo compré uno de estos. Bueno, sí. Creo que es blanco. Aunque no me acuerdo si también venía uno rosa. Yo los tengo ya todos allá abajo y no los he estrenado todavía. Porque bueno, según yo, mi idea es coserlos. Obviamente que sí los voy a hacer y le voy a quitarme el miedo a la máquina de coser. Muchas gracias. Entonces, este también lo voy a usar para... Es que quiero hacer shaker. Yo veo muchas portadas de álbums que ustedes hacen. Con tul y con lentejuelas. Y yo quiero hacer lo mismo, pero... Bueno, solamente que me quite el miedo y lo pueda hacer. Ana, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien que ustedes consiguen esto en sus tiendas allá. Porque yo acá no miento. Acá no venden tul. Ni goma Eva. Es un stencil. Es un stencil de alfabeto. Creo que sí, ¿no? Mira. Sí, mira, es un stencil de alfabeto. ¡Qué bonito! A, B, C, D, E, F, H, I. Todas son mayúsculas. J, K, L. Mira, tiene la ñ. Sí, tiene la ñ. Yo tenía curiosidad. Dije, lo necesito ver si tiene la ñ. Se lo voy a enseñar a Liam. Para que lo vea. La Z y... Ah, mira, aquí vienen unos símbolos. Viene un símbolo de admiración, un hashtag y una I. Y una I. Oh, es como que así, ¿no? La I. Está al revés. No, a lo mejor es... Sí, a lo mejor todo esto está al revés. Ana, muchas gracias. Qué bonito está esto. Sí, mira, se puede girar por aquí. Qué bonito. Mira. Muchas gracias, esto me da mucha curiosidad, pero qué bonito está. Gracias. Y ya, con esto ya es el último regalito. Mira que me envía, más gomita Eva, pero, a ver, todas tienen purpurina. La voy a abrir. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Sí, yo sé que no estoy siendo cuidadosa, pero es que esto me alborota la gomita Eva. Mira. Ay, rojo. Ay, qué bonito está este negro. Mira, negro, blanco. Ay, esto para copitos de nieve. Una plata, la doradita. Qué bonito está esta. Como color cobre. Una verde, esto para Navidad. Este también lo voy a usar en Navidad. Un azul. Esta grisecita. Esto me puede servir para Halloween. Qué bonito este rosa. Muy, muy chulo. Y esta para cualquier ocasión.
Bueno, esta y la negra pues se va para Halloween. Y las demás, pues bueno, en cualquier época. Uy, se me pega. Anita, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Pues bueno, he puesto la mayoría de las boniteces en mi mesa. Ana, muchas gracias por todo, por tu cariño, por tu amistad, por apoyarme, por la cartita, por tu tiempo, por esperarme, por, bueno, por ser mi amiga y por darme el honor de regalarme tu primer correo bonito que me lo enviaste a mí. Y yo, bien mala amiga, que apenas estoy subiendo este video y agradeciéndote por tanto cariño. Muchísimas gracias. Muchachas, les voy a dejar pues el Instagram de Ana. También la encuentran en el grupo porque ella está de moderadora. Y bueno, yo no crean que la puse moderadora porque me envía esta cartita. No, lo que pasa es que Ana, Georgina, Lina y esta Margarita siempre la saludan. A todas las chicas que entran nuevas al grupo y que mandan un saludo, ellas siempre saludan. Entonces yo siempre las veía contestando los mensajes de todas, dejándoles cariñitos a todas, mensajitos y saluditos y besitos y de todo. Y yo, ay, estas son tan lindas, que siempre están ahí. Y ni siquiera lo pensé. Dije, bueno, les voy a mandar una petición de si ellas quieren ser moderadoras. Porque bueno, ni les pregunté, simplemente les envié una notificación de que si querían ser, ellas podían aceptar o rechazar. Pero bueno, todas aceptaron y yo súper feliz porque bueno, las tengo ahí apoyándome en el grupo. Anita, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu cariño, por tu amor, por eso, por apoyarme. Y a todas ustedes también muchas gracias por ver mis videos, por compartir mis alegrías, por ayudarme también en el grupo. Porque bueno, no solamente ellas siempre saludan, todas ustedes casi siempre saludan en el grupo. Yo soy la que saludo menos, ay, qué vergüenza, pero bueno, hago todo lo posible. En verdad que sí, no, no crean, Galia, es una pija, siempre está mil ocupada y demás. No, no soy pija, pero sí estoy muy ocupada, sí. Pero ya me voy a dar todos los tiempitos posibles, quitarle más horas de sueño, como le decía Lina, sí, quitándole horas de sueño. Entonces ya me pongo a poder a contestar todos los mensajitos. Y pues bueno, Ana, te voy a enviar una cartita de correo bonito. No te voy a decir cuándo, porque bueno, no, yo no trabajo así a tiempos. Pero un día de estos yo tengo tu dirección, obvio que la tengo, entonces no te voy a avisar, simplemente te va a llegar una cartita mía y porque quiero, porque me gusta agradecer, me gusta tener mis pempas, me gusta enviarles cariñitos así como ustedes me envían a mí, yo pienso también en ustedes y aunque soy lenta, pero llegan mis cartitas, sí que llegan, se tardan, pero llegan. Y llegan con mucho cariño porque a mí me da mucha ilusión escribirles a cada una. Pues bueno, este video se me hizo muy largo. Yo espero recortar lo más posible, pues para que no, tampoco las quiero estar aquí todo el día, toda la tarde viendo mi video. Pero bueno, al menos si las acompañé mientras hacían algo productivo, porque yo a veces veo videos largos cuando estoy planchando o cuando estoy lavando los platos, y entonces veo videos largos para que me hagan compañía con la conversación y eso. Pues bueno, yo espero haberlas podido acompañar también. Ya con esto me despido, dejándole los enlaces a las redes sociales de Ana para que la sigan por allá y también los míos, ya saben, y el grupo también, pues ahí les dejo todo el enlace. Por favor, cuídense mucho y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye bye.